PP gana, pero con resultados lejos de una mayoría para gobernar en España. Con más del 95% de los votos escrutados, el Partido Popular se convierte en el partido más votado, obteniendo hasta el momento 136 escaños en el Parlamento, seguido del PSOE con 122. Con más del 90% de votos escrutados, los comicios electorales en España estuvieron al principio ajustados entre las dos principales fuerzas del país, PSOE y PP. A medida de que avanzaba el escrutinio, el Partido Popular PP empezó a repuntar, sin embargo, no es suficiente para hacer mayoría absoluta en el Parlamento. Con el 32,59% de los votos, el Partido Popular se convierte en el partido más votado, obteniendo hasta el momento 136 escaños en el Parlamento, mientras que los progresistas del PSOE, partido del presidente Pedro Sánchez, ya alcanzan los 122. Muy lejos de estos dos partidos se sitúa el ultraderechista Vox, que con el 12,38% de los votos se ha hecho con 33 sillas. Con estos resultados preliminares en España ya se asegura que será el PP el que controle el Parlamento. Sin embargo, necesitará un gobierno de coalición, pues a pesar de ser el partido más votado y por ende con el mayor número de escaños, sus 136 curules dobles serán suficientes para hacer mayoría.